Tarde, ¿dónde nos llama y cuál es su nombre? De Breña, mi nombre es Nuevo Ortiz. ¿De dónde nos llama, perdón? Breña. Ah, desde Breña. Adelante, señor. Para felicitarle por este nuevo espacio que era imprescindible y necesario, ya que se nos cortó el espacio que había en Canal 11. Menos mal que ya está usted en un medio de comunicación y vamos a poder tener un programa abierto y que le da espacio a todos los que no tienen voz en otros medios de comunicación. Muy bien, señora. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias a la señora desde Breña, otro de los distritos importantes de Lima. Vamos a recibir una última llamadita y ya vamos con la entrevista. Le decimos que entonces nos llamen dentro de unos 10 minutos. Vamos a conversar con la dirigente del Movimiento Sin Techo, pero tenemos una ahí. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? Sí, ¿aló? Adelante, adelante. ¿Aló? Sí. Mi querido gran amigo Saco. Sí, ante todas mis felicitaciones, porque yo todos los días lo escuchaba en Canal 11, pero sentí en el alma cuando ustedes lo sacaron, o no sé, lo rescindieron, no sé. ¿Cómo se llama? Lamentablemente, yo lo conozco, yo soy periodista, pero estoy ahora pues en estado, como en día, rueda. Y lo conozco de vista. ¿Cómo se llama usted, señor? Víctor Manuel de Agustino. Señor Víctor Manuel, está un poquito delicado usted ahora. Sí, pues, entonces le felicito y era tiempo porque tu programa, el Canal 11, era muy bueno, lo conozco bien, un gran profesor. Y le felicito, eres muchacho, tienes mucho para adelante. Gracias. Eres parecido a Hildebrand, creo que el profesor así Hildebrand, los únicos periodistas que son buenos en el Perú. Muchas gracias y esperamos que nos den siempre la oportunidad para... A usted, gracias. Pase la voz a todo el Agustino, por favor.